De último momento. 9:41, nos vamos rápidamente con Manu Olchese desde el móvil. Manu, te escuchamos. Bueno, mañana álgida en Santa Fe porque a metros cerca de 7-8 cuadras donde termina ocurriendo el homicidio. Estamos presentes en Padre Quiroga y Juan de Garay. Esto continúa estando muy cerquita de donde ocurrió el homicidio. Hay otro herido de arma de fuego. En este caso es un hombre. Entendemos por la información que manejamos, un empleado municipal que no estaba trabajando en estos momentos. Estaba a la puerta de su casa limpiando, pasa una persona en moto y le dispara y lo deja tendido en el piso. Rápidamente los vecinos pudieron llamar a la policía, vino el 107 y lo llevó. Escuchen, en este momento está trabajando la Agencia de Investigación Criminal junto con la policía aquí en dicha intersección, como dijimos, Juan de Garay y Padre Quiroga. Esto ocurrió hace algunos minutos también. Exclusivo, Aire de Santa Fe. Manu, una persona que estaba en la puerta de su casa. Exactamente, estaba limpiando la puerta de su casa. Incluso ahora que estamos en presencia de los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal y vemos cómo en el piso han marcado, justamente con estos círculos, han colocado los números, identificando los disparos y, bueno, obviamente los restos que sirven para la investigación, los peritos. Tratamos de ver, identificar si hay alguna vaina justamente servida o algún casquillo que haya quedado en el piso, pero obviamente todos los círculos con los números para identificar y vemos varios, Beba, te digo, vemos varios elementos de entre 5 y 6, son justamente los indicadores que están poniendo la Agencia de Investigación Criminal y entendemos también el trabajo, por eso nos vamos corriendo un poco para atrás. Esto ocurrió hace algunos minutos. Bien, repetimos las calles. Padre Quiroga y Juan de Garay. Padre Quiroga y Juan de Garay. ¿A qué hora fue, Manu? Hace media hora aproximadamente. Muy poco frecuente, digamos. Sí. Dos hechos de estas características se produzcan a plena luz del día, en plena mañana. Perdón, vamos a ver si podemos hablar con algunos vecinos, sin dar nombre, pero para entender un poco lo que termina pasando, qué es lo que se puede ver o qué es lo que se pudo escuchar en el barrio. Era un vecino que estaba barriendo, limpiando la vereda afuera y pasaron, le tiraron, lo único que sabemos. ¿Estaba en la casa? ¿Es normal? Estaba en la casa limpiando la vereda, sí. El hombre era un municipal. ¿Y pasó alguien en moto o caminando? No sabemos. Escuchamos los tiros nomás. ¿Cuántos escucharon más o menos? Sí, se escucharon varios. ¿Un trabajador municipal? Sí, el municipal, el hombre. No. Efectivo, ¿eh? ¿Y esto a qué hora fue más o menos? Porque hay un... Temprano. Hace una hora más o menos. Una hora, sí. Bueno, ahí la palabra justamente de los vecinos, chicos, también muy cercano a lo que termina siendo... A ver, repito, yo estoy ubicado aquí en la intersección porque esto es justamente a media cuadra, estoy yo en la esquina y la Agencia de Investigación Criminal está trabajando a unos 25, 30 metros, incluso... Por lo que podemos ver y lo que vamos averiguando, la familia también está llegando. Vamos a averiguar el estado de salud de este hombre, que fue rápidamente derivado al Cuyen, pero por lo que nos aportaban algunos testigos aquí, quedó después del impacto de arma de fuego en el piso. Y es por eso que viene el 107. Y yo desde aquí, desde esta intersección, puedo notar a la policía, la sirena de la policía y las luces del homicidio que estaba contando Lucas hace algunos minutos. Bien, sí, porque es a unas cuadras de ahí. Bien. Bueno, vamos a después averiguar cuál es el estado de salud de esta persona. Entonces, un trabajador municipal, no tenemos por ahora la edad de esta persona, pero bueno, estaba en la puerta de su casa y fue recibió estos impactos de arma de fuego. Vuelvo en un ratito, Manu. Perfecto, a disposición. Abrazo. Ahí estamos. Estaba viendo lo que...